Bienvenidos un día más al programa número 46, en este caso de Aprendiendo a Pensar, las mejores partidas de ajedrez de la historia, este rincón que tenemos donde analizamos las mejores partidas de todos los tiempos. Y hoy vamos a ver la de un campeón del mundo, Mijaíl Botvinnik. Por contaros algunos datos anecdóticos de él, se proclamó campeón del mundo cuando Alexander Alekhine se negaba a retar a ningún jugador. Él era el campeón del mundo, Alexander Alekhine, pero se negaba a retar. En aquellos tiempos no había campeonatos oficiales y entonces se hizo el primer campeonato oficial entre todos los jugadores, excluyendo a Alekhine, y fue ganado por Mijaíl Botvinnik. Así que en el año 1948 Mijaíl Botvinnik se proclamó campeón, y en un acto, una muestra de caballerosidad, lo primero que hizo cuando fue campeón es ofrecerle a Alekhine la posibilidad de retarle, de jugarse el título a los dos. Así que un acto muy, muy caballeroso por su parte, porque podría haber hecho lo mismo que hacía Alekhine, ser campeón del mundo y ahora no poner el título en juego hasta que quisiera y con quien quisiera, pero inmediatamente se lo ofreció a Alekhine. Así que un jugador muy fuerte, bueno, dentro y fuera del tablero, como persona y también como jugador. Espero que disfrutéis de esta partida, que va a jugarse en 1939 con Paul Keres conduciendo las piezas negras. Espero que disfrutéis de Mijaíl Botvinnik. Pues estamos aquí con esta partida de Mijaíl Botvinnik, que conducía las piezas negras contra un fortísimo jugador. No llegó a ser campeón del mundo porque no tuvo posibilidades a nivel económico de enfrentarse. Pues sabéis que en aquellos tiempos el campeón del mundo ponía el título en juego ante el rival que él eligiera, y si ponía una suma de dinero en la mesa como recompensa, por así decirlo, premio para el título, para el campeón. Paul Keres era un jugador muy fuerte, podría haber estado incluso entre los dos mejores del mundo, pero no pudo demostrarlo en ningún match. En este caso se enfrentó Keres a Mijaíl Botvinnik. Mijaíl Botvinnik, el tipo de ajedrez, cada jugador tiene un estilo diferente, ¿no? La personalidad de una persona que juega al ajedrez se refleja en sus partidas, ¿no? Mijaíl Botvinnik podemos decir que fue el padre del ajedrez científico. Es el que investigó el ajedrez, incluso cuando se retiró de ajedrecista y de entrenador, se dedicó a confeccionar ordenadores, programas de ordenadores que jugaran al ajedrez como hoy en día hay, que incluso superan ya al ser humano. Pues todo eso lo inició este hombre, tenía un punto de vista científico, ¿no? El ajedrez a veces lo consideramos como arte, ciencia, deporte, juego. Pues para él era ciencia, era un ajedrez científico. Y también podemos decir que fue el padre de la escuela rusa. La Unión Soviética pues ha dado muy grandes jugadores, muchos campeones del mundo, más que de ningún otro país, y él fue el promotor, él fue entrenador de Karpov y entrenador de Kasparov, entre muchos otros, ¿eh? Sabemos que Karpov llegó a ser campeón del mundo después, Kasparov también, así que él fue el entrenador de esos alumnos que llegaron a ser campeón del mundo. Una eminencia en el ajedrez, y aquí demostró, en lugar de ese ajedrez científico, demostró también su capacidad de cálculo en el ataque. Con lo cual, vamos a ver una partida muy interesante. Su rival, Paul Keres, empezó con D4, que lo hemos visto en muchas ocasiones, ocupando el centro, y aquí Mijaíl Botvinnik jugó caballo F6. Es una jugada natural, de las que más se hacen. Normalmente se juega D5, también para ocupar el centro, quitar algunas casillas importantes a las piezas rivales, a los peones rivales, pero caballo F6, si os fijáis, también está quitando una casilla importante en E4 a las blancas, así que una jugada, lógicamente, no ocupa el centro con peones, pero lo hará más adelante. Siempre es importante tener y ocupar el centro con peones. En este caso, Paul Keres, como no pudo jugar E4, porque aquí está el caballo y se lo impide, pues juega C4, también una jugada muy habitual, teórica, que se sigue haciendo hoy en día. Y aquí juega Botvinnik E6. Si os fijáis, todavía la apertura no está definida, se puede transponer a diferentes variantes. Si aquí juega caballo C3 las blancas, disculpadme, si juega caballo C3 las blancas y D5 las negras, estaríamos ante un gambito de dama. Si os fijáis, solamente que el gambito de dama empieza con la jugada de 4, de 5, C4 directamente. Aquí se ha traspuesto. En el ajedrez se llegan a muchas posiciones por transposición, una palabra que usamos mucho para definir las aperturas a las que se llega. En este caso no ocurrió eso, porque sí que jugó caballo C3 Paul Keres, pero no jugó D5 Mijaíl Botvinnik, sino que jugó alfil B4. Bien, pues esta se le conoce como la defensa ninzo-india, ¿eh?
Ninzo-India viene por lo de la primera parte de la palabra, Ninzo viene de Ninzovich. También hemos visto, ¿no?, aquí en algunos programas, creo que incluso los dos primeros programas, el primer programa de esta serie de Aprendiendo a Pensar fue dedicado a Aaron Ninzovich, un jugador pues que sentó también en cátedra, ¿no? Pues esta apertura o esta defensa que fue la que él inventó, en este caso la está utilizando Mijaíl Botvinnik. Es lo bueno que tiene el ajedrez, ¿no? No hay patentes, ¿no? Cualquier jugador que inventa algo interesante, los demás pueden ver las partidas. Hoy en día con internet pues se pueden ver millones de partidas y todos los grandes maestros están al día de las novedades teóricas que están haciendo otros jugadores y pueden copiarlo y emplearlo después en sus partidas. No hay copyright, ¿no? Así que en este caso dama C2, una variante de capa blanca, podemos decir. Aquí ven la aportación de diferentes jugadores. El gran José Raúl Capablanca, campeón del mundo también, cubano, era su jugada preferida contra la Ninfo India. Era dama C2, se pueden jugar otras jugadas, caballo F3, E3, pero dama C2 es muy, muy habitual. D5, aquí jugó Mijaíl Botvinnik. La apertura de momento pues normal, donde queremos detenernos más es cuando se defina la posición que acabe la apertura y empiece el medio juego. C por D5 es la jugada que hizo Paul Keres y Botvinnik respondió con E por D5. Si os fijáis, los dos ocupan el centro, los dos están desarrollando piezas y quizás, para mi gusto personal, las blancas están retrasando mucho el desarrollo de las piezas del flanco del rey. Si os fijáis, el negro ya puede enrocar, mientras que el blanco tendría que sacar alfil, caballo, y parece poco probable que vaya a enrocar largo, ¿no? Porque si os fijáis, aquí falta algún peón, la protección del rey, y es poco probable. Con lo cual, se va a retrasar mucho el desarrollo blanco y quizá eso podría ser aprovechado por las negras, ¿no? En este caso, jugaron alfil G5, siguen desarrollando el flanco de dama, no se ocupan del rey. Sí que es cierto que hacen una clavada que puede ser molesta para las negras. Si fijáis, una clavada es cuando un caballo o cualquier otra pieza no podemos moverlo porque detrás hay una de mayor valor. Así que esto es una jugada muy habitual que se hace, tal como la siguiente, ¿no? H6 es una jugada pues intentando expulsar ese alfil, solamente que se permite la posibilidad de irse a H4, con lo cual continuaría la misma clavada. Y ya sí que es lo que hay que pensarse si hacer G5, que sería la jugada que quitaría la clavada. Pero debilitaríamos mucho, en caso de querer enrocar corto, debilitaríamos mucho nuestro rey, ¿no?, la estructura de peones. En un momento dado después, cuando enrocarse en las negras, podría venir un H4 y fijaros cómo se abriría una columna directamente contra el rey rival, ¿no? Entonces hay que pensarse mucho si uno piensa enrocar corto, desde luego si piensa enrocar largo no. Entonces hay que pensarse mucho este tipo de jugadas que la hacen muchas veces los aficionados, por eso os invitamos a que estéis aquí en las clases de ajedrez, personalmente de la escuela deportiva, para que aprendáis, ¿no?, un poquito más sobre este tipo de jugadas que quizás soléis hacer y luego redunda en perjuicio vuestro, ¿no? H6 y Paul Keres jugó alfil H4 y en este caso las negras jugaron C5. Si os fijáis, continúa la disputa por el centro, algo muy importante. Y las blancas efectivamente enrocaron largo, ¿eh? Una jugada pues quizá no la mejor, ¿no? Tanto más cuando las negras acaban de hacer C5, es muy probable que estos peones se cambien y entonces la columna estaría abierta, ¿eh? Llamamos una columna abierta cuando no hay peones, ¿no? Porque las piezas fácilmente se pueden desplazar, pero los peones son más difíciles de quitarlos de una columna, con lo cual estos serían columnas que están cerradas, ¿no? Esta está cerrada, ¿no? Y a veces hay columnas semi cerradas, ¿no?, o semiabiertas, como esta, ¿no?, cuando hay un solo peón. Cuando están dos, decimos que están cerradas. Y en este caso, que está aquí el peón y parece que van a desaparecer, pues esta columna no tendría ningún peón, sería una columna abierta. Así que es una decisión un poquito arriesgada, la de enrocarse precisamente y poner el rey donde no hay ninguna cobertura de peones, donde esto se puede abrir y las piezas mayores, las torres, la dama podrían atacar aquí. Están empezando quizás Paul Keres a arriesgar demasiado ante todo un campeón del mundo, aunque esta partida se jugó antes, ¿eh? Fue en el 39 y Mijaíl Botvinnik no fue campeón del mundo hasta el 48. Alfil por C3 fue la que jugó Mijaíl Botvinnik. En este caso, pues dama por C3. Y fijaros cómo aquí Botvinnik jugó G5. Los dos jugadores están jugando de forma arriesgada, yendo por el rival sin importarle pues la debilidad de sus respectivos reyes. Así que jugó G5, una jugada muy,
violenta, alfil G3, y aquí efectivamente lo que esperábamos, C por D4 para abrir la columna contra el rey rival. Eso tarde o temprano iba a ocurrir, y dama por D4. Aquí nos paramos un momentito para explicaros de que esto es un peón aislado, ¿eh? Si nos fijamos, un peón aislado es que no tiene peones en sus columnas adyacentes, ¿no? Por ejemplo, si este peón estuviera aquí, en un momento dado puede ayudarle a defender, ¿no? Pero ahora mismo es un peón aislado y solamente puede ser defendido por piezas. En este caso está bien defendido y no está atacado de la mejor forma, porque fijaros que un peón aislado lo mejor es bloquearlo para que no avance y vaya ganando terreno, pero la dama no es la mejor bloqueadora, porque cualquier pieza negra puede llegar y la dama no puede permanecer ahí. Imaginaros que el bloqueador fuera, por ejemplo, un caballo, pues podría permanecer ahí, ¿eh? Después del cambio podría permanecer, pero la dama tiene mucho valor y tiene que irse, con lo cual estaría dejando al peón aislado que siguiera avanzando y creando peligro. Así que las negras tienen un peón aislado, puede resultar ser una debilidad en el final, y las blancas no lo están bloqueando de la mejor manera, ¿eh? Y lo que me llama la atención es que siguen sin desarrollar estas piezas, y eso puede ser peligroso. Así que vamos a estar atentos a cómo actúa Mijaíl Botvinnik a continuación. Después de dama por D4, caballo C6 era evidente, desarrollamos una pieza y a la vez obligamos a la blanca a mover la misma sin desarrollar las demás, tiene que quitar la dama, y la dama se fue a A4, haciendo esta clavada, como hemos dicho antes, el caballo no se puede mover. Alfil F5, por fin Botvinnik desarrolla todas sus piezas menores, ¿eh? Y Polkérez, en cambio, todavía tiene algunas sin desarrollar. Este alfil está apuntando directamente al enroque, evitando que el rey pueda esconderse, obligándole a permanecer en la columna donde pueden venir varias piezas para atacarlo. En este caso la dama no, porque está el alfil, pero sí la torre. Si nos fijamos, podría ya montar un ataque fuerte, y las piezas blancas siguen sin desarrollarse. Fue muy arriesgado enrocar largo, pero lo que me gustaría destacar es cómo ganó, cómo remató la partida Mijaíl Botvinnik aquí contra este rey, especialmente con sus dos caballos. Hizo un baile de caballos que merece la pena verlo. Las últimas jugadas del mate, quedaros para verla porque es impresionante. Caballo C6 hemos dicho, dama A4, alfil F5 ha sido la última jugada de las negras. E3 por fin, para desarrollar ya las piezas blancas, y sin dudarlo, ahí está Botvinnik ya con torre C8 atacando. Es cierto que Botvinnik lo único que tiene, el único inconveniente que tiene, es que tiene también el rey en el centro, pero si os fijamos, esta es una columna semiabierta. Las torres les cuesta mucho llegar aquí, encima tiene el impedimento del peón, así que el rey no parece que está sufriendo ahí demasiado, ¿vale? Únicamente sufre porque la dama está y no podemos incorporar al caballo al ataque. La única solución sería interponer otra pieza y ya el caballo podría moverse, ¿no? De momento, torre C8 ya está poniendo en una posición muy incómoda a ese rey blanco. Después de torre C8, las blancas hicieron alfil D3, intentando cambiar piezas. Fijaros que este alfil era muy molesto para que el rey se escondiera, así que el blanco busca cambiar piezas y así poder aliviar la posición de su rey. Dama D7, lo hemos comentado antes, para poder mover el caballo sin que tenga el problema de tener el rey detrás. Rey B1, muy bien, porque se esconde ya del peligro de la amenaza del salto de caballo con jaque. Así que rey B1, aprovechando que tenemos la pantalla del alfil en medio. Ya las blancas están defendiéndose bien, pero defendiéndose. No sabemos si será suficiente para conseguir las tablas, porque ya el ataque está bastante montado. Se cambiaron las torres y ahora es un momento para pues empezar a ver cómo podemos atacar a este rey. Fijaros que la posición del alfil, que ya ha desaparecido, ahora la ocupa la dama. Dama F5, y de nuevo la torre está clavada y el rey otra vez se siente incómodo. Todo por haber decidido enrocar largo. Una decisión mala en el ajedrez nos puede perjudicar o traer consecuencias luego a lo largo de toda la partida y estar sufriendo ahí defendiéndose, como está pasando en el caso de Polkérez. Así que dama F5, una jugada muy buena. Y aquí la única forma que ve Polkérez de deshacerse de esta presión es entregando un peón con E4. No tenemos mucho tiempo para calcular todas las variantes, pero si os fijáis, ya la posición blanca está bastante complicada porque esta torre no puede ayudar a la otra, el caballo no se ha desarrollado, tuvo que entregar peón, y aquí es donde empieza ya la fiesta, ¿no? Caballo por E4 por parte de Mijaíl Botvinnik, y ya empiezan los caballos a aproximarse. Rey A1 quita el rey del posible peligro de la dama,
todo lo que está haciendo las blancas es defensivo. Y ahora, fijaros qué decisión, Balbini da en roca, pero cuando realmente ya no es ni siquiera para proteger el rey, sino para usar la otra torre en el ataque si hiciera falta, ¿no? También para quitar el rey, porque nos interesaría mover el caballo y atacar, pero la dama nos molesta, ¿no? Así que enroque y el caballo ya no está clavado. Otra buena jugada de Balbini. Torre de 1, quita la torre del peligro latente que había, una descubierta, por ejemplo, caballo por F2 y nos ganaríamos la torre, ¿no? Da igual que perdamos un caballo, ganaríamos la torre. Y si la torre se va, pues ganaríamos esta. O sea que ya estamos, esto es lo que le llamamos una descubierta, y se anticipa por Keres, quita la torre para que no le hagan esa descubierta. Y B5, una jugada muy interesante también para todos los aficionados, que no tengáis miedo en hacerla, ¿no? Balbini entrega un peón gratis, ¿por qué? Porque así lo que ocurre es que se abren más columnas contra el enroque rival. Si os fijáis, estos peones pues evitan que las torres tengan columnas abiertas contra el rey, así que lo entregamos. Es simplemente un peón y merece la pena por el ataque, ¿no? Además, tiene otro objetivo, que lo vais a ver a continuación, porque creo que las blancas aceptaron ese peón, efectivamente, jugaron D por B5, y fijaros qué espectacular jugada ahora de Balbini. Caballo, que ya no estaba clavado, D4, juntándose con otro caballo, sacrificándolo, pero realmente no es un sacrificio, porque si toma torre por D4, que parece que no está defendido con nadie, vendría torre C1, jaque mate. Así que la torre se tiene que quedar aquí, viendo impasiblemente al caballo sin poder tomar, y el caballo no solamente se está acercando, sino que está amenazando a la dama, y también amenaza entrar aquí con jaque. Así que fijaros que dos caballos, está empezando ese baile que le hemos llamado el baile de los dos caballos de Balbini, hasta que da el mate precisamente también con los dos caballos. La dama se salvó a D3 y otro salto de caballo amenazando al rey. Jaque con caballo C2, no puede ser tomado porque está la torre. Única jugada para las blancas es rey B1. ¿Y qué pensáis que ocurrió? Pues los caballos siguen atacando. Parece que ahora el rey se ha venido de nuevo al sitio donde la dama podía atacarlo. Hay muchas piezas por medio, pero en el ajedrez no es nada imposible. Así que empieza Balbini a quitar una, a la vez que amenaza otra para que se quite también, y ya luego quitaríamos el otro caballo para dar jaque. Así que otra jugada espectacular de caballo en ese baile que está volviendo loco a Paul Keres. Cuando quita Paul Keres la dama, si os fijáis, ya solamente nos queda quitar nuestro caballo y hacer una descubierta. ¿Dónde quitó el caballo? Creo que ya todos los aficionados lo estáis viendo, ¿verdad? Caballo de 2, jaque con ambas piezas, con dama y con caballo, así que no puede comerse el caballo porque le está dando jaque con la dama. Ni podemos interponer ninguna pieza delante de la dama porque también nos están dando jaque con el caballo. Es un jaque con dos piezas a la vez. Única jugada entonces, el rey no puede venir hacia aquí porque está la torre, rey A1, y allí en el rincón, después de haber tomado la mala decisión de enrocar largo y de mover varias veces el rey de un sitio a otro, en el rincón A1 y sin desarrollar ninguna pieza, caballo C2, jaque mate, haciendo un doble muy bonito, y jaque mate precisamente con los dos caballos en la segunda fila, uno dando el jaque y el otro impidiendo que el rey pueda escapar. Así que un baile de caballos espectacular para rematar esta fantástica partida de Mijaíl Balbini. Hasta aquí esta partida fantástica del ex campeón del mundo Mijaíl Balbini, ya fallecido, y por contar una pequeña anécdota de él, que sepáis que empezó a jugar a una edad tan temprana que cuando quería apuntarse a los torneos e incluso asistir al club de su ciudad allí en la Unión Soviética, no lo dejaban entrar, y tuvo que falsificar su edad en 3 años superior para poder apuntarse a los torneos que le permitieran jugar. Así que tuvo que hacerse pasar por un niño más mayor de lo que era para poder jugar, ¿no? Así que vemos la pasión que tenía por el ajedrez, que le llevó luego a ser campeón del mundo y entrenador de los mejores, de Karpov, de Kasparov. Sin duda, en esta serie de programas veremos alguna partida más, por supuesto, de Mijaíl Balbini. Espero que hayáis disfrutado y os espero aquí con otra partida interesante mañana. Nos vemos.